Exacto, me dirás que Conseguí tu micrófono. ¿Se escuchan? Doctores, sí, profe. No son. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, ya te será escuchamos. Cuando tú estás. Sí, profe. Gracias. Ahora sí, buenas noches, doctores queridos. Vamos a comenzar la clase, vamos a hacer una clase súper rápida porque hay disturbios en la ciudad, está muy difícil acá y hay que tener consideración con los compañeritos que están en clase presencial. Vamos hasta las 9 de la noche nada más, ¿listo?
Bueno, doctora. Listo, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Estaba yo. Me están viendo, sí. ¿Se alcanzan a ver el tablero, chicos? Sí, señora. Sí, doctora, alcanzamos a mirar. Sí, señora. Sí, perfecto. Estaba yo colocando más o menos donde quedamos ayer. Entonces, falla de primera instancia. Dando la carencia actual de objeto, por lo que ustedes ya saben. Y el accionante o el accionado tiene la posibilidad de impugnar. ¿Cuánto término tienen para impugnar? Tres días. Otra cosa es cuánto tiempo tiene para cumplir el accionado, que eso depende del... Profe. Qué pena. Profe, te escucho feísimo. Mal. ¿Me escuchan ahí? Se le escucha muy mal, profe, se escucha feísimo, doctora. Hay un ruido, como una alarma, como un sonido, como un chillido. Nos vas a dejar sordos. ¿Me escuchan ahí? Profe, sí te escuchamos. No, profe, es como pero... cuando se activa una alarma de un local. Exacto. Pero acá estamos en silencio absoluto. Se escucha con una interferencia. Muy, muy, muy mal. Ahí ya se escucha bien. Ya, ahora sí. De pronto hay un micrófono prendido. No, profe, en la anterior clase pasó casi lo mismo también. De pronto es el micrófono que les dieron a ustedes. Voy a admitir, por favor. ¿Me escuchan bien ahí, sí? Sí, ya, profe. Listo, ok. Les estaba diciendo, ojo, no me confundan los 3 días para impugnar con el tiempo que hay para cumplir el fallo. La mayoría de veces son 48 horas, pero eso depende de cada juez. Hay jueces que dan 48 horas, hay veces que dan 2 horas, hay veces que dan 1 día, hay veces que dan 3 meses, o sea, eso depende de cada caso en concreto. Entonces, lo de las 48 horas fue a manera de ejemplo, que es lo que nos dio el juez imaginario que pusimos en el caso de anoche para cumplir el fallo. Pero para impugnar siempre son los 3 días siguientes a la notificación del fallo. ¿Listo? Recuerden que ayer hacíamos el ejercicio de qué pasa cuando se notifican en momentos diferentes. Entonces corren los términos distintos para el accionante y para el accionado, pero siempre 3 días. Después de que se impugna, sale un auto, ¿no es cierto? Y entonces decíamos que el auto saldría. Martica, tu micrófono, por favor. ¿Concede el recurso o no lo concede? Y acá, si no impugnan ni accionante ni accionado, declara firmeza. Se declara también mediante un auto, pero la firmeza del fallo. Y entonces, en estos casos de aquí, tenemos un fallo de única instancia en acción de tutela. ¿Por qué? Porque nunca va a haber segunda instancia porque nadie impugnó. Ahora, si impugnan y conceden el recurso, ¿qué va a ocurrir? En ese caso, debe ser enviado al superior jerárquico. Del juez de primera instancia. Entonces, decíamos ayer, si es un juez con categoría de municipal, la segunda instancia le corresponderá a circuito. Si en la primera instancia fue un juez con categoría de circuito, la segunda instancia le corresponderá al tribunal. Si la primera instancia le correspondió al tribunal, la segunda le corresponderá a la corte. Si la primera le correspondió a la corte, la segunda también le toca a la corte, pero en una sala diferente de la que decidió. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto tiempo? Perdón, además del auto que se saca aquí, que les expliqué cómo funciona este auto que va con constancia secretarial y demás, el secretario del despacho tiene ¿cuántos días?
5 días para enviar copia de toda la actuación a la Corte Constitucional. Y les decía, lo van a enviar a la Corte Constitucional, ¿para qué? Porque todos los jueces del país conocen de fallos de tutela, todos, menos la Corte Constitucional, porque la Corte revisa todos los fallos de todos los jueces de todo el país. ¿Listo? Y entonces se los llevan, se me envían los fallos con todo el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Si impugnaron el fallo, el de primera instancia no lo va a enviar, sino que lo envía el de segunda instancia. El secretario de la segunda instancia lo envía a la Corte. Pero si no impugnaron el fallo, lo envía a la Corte el de primera instancia. ¿Enredado? Clarísimo, pero no preguntes, profe. Listo. Vamos a ver este pedacito, doctores. Doctores, ¿les van a mandar una foto de esto? Mientras tanto, yo me quito de ahí porque no me gustan las fotos. ¿Listo? Doctora, si no impugnaron el de primera instancia. Si no impugnan el de primera instancia, es decir, el secretario del juez de primera instancia va a enviar la actuación completa a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Pero si impugnaron, eso le toca al secretario de segunda instancia. ¿Listo? Porque solamente se envía a la Corte cuando adquiere firmeza. Antes no. Doc, ¿existe la posibilidad que cuando la mandan a revisión o en alguna oportunidad pasado, allá cuando la mandan a revisar, diga la Corte, juez, cometió un error y obvio, tenga que cambiar el resuelve o hay que funcionaría? Justamente son los casos que vimos en las jurisprudencias que ustedes analizan. Vamos a verlo en un caso concreto para que vean cómo funciona. ¿Listo? Gracias. En este preciso momento les voy a rogar el favor tanto a las chicas que están aquí en presencial, que solo tenemos mujeres en clase, como a las doctoras y doctores que están en virtual, que no tomen apuntes. ¿Listo? No van a tomar apuntes de nada porque la explicación va a ser tan rápida y tan compleja que si tú pestañeas, te pierdes. Y de esto, más lo que vamos a ver mañana, va a ser el ejercicio de exoneración y el parcial del día viernes. Entonces no quiero con que me salgan que no les dije, que no les expliqué. Después no digas que no te avisamos. ¿Listo? Por favor. Listo. Vamos a colocar un ejemplo de un fallo acá. Este fallo va a ser proferido por un juez penal municipal. ¿Este juez qué va a ordenar en su fallo? En su fallo ordena lo siguiente. Primero, tutelar el derecho de petición. Segundo, como tuteló, entonces dice, en consecuencia, al accionado de dentro de las 48, no, no molestas, diferente porque no se me enreda, 56 horas siguientes a la notificación del fallo de respuesta de fondo al derecho de petición. ¿Listo? Y aquí, pues, por lo general colocan, te
tercero contra esta decisión procede el recurso de impugnación que debe ser interpuesto por cualquiera de las partes dentro de los ¿cuántos días? 3 días siguientes a la notificación del fallo. Del fallo. Al ingreso, Claudia Lorena. Entonces aquí, impugnación dentro de los 3 días. Vamos a colocarle fecha al fallo porque necesitamos para poder hacer el ejercicio. Fallo de hoy, 8 de marzo. Este fallo es de hoy, 8 de marzo del 2020. ¿Señor? No, hasta ahora estamos ahí. ¿Listo? No sabemos qué ha pasado. Ahora, vamos a dividir las partes. ¿Cuántas partes hay en esta acción de tutela? Muy bien. ¿Cuántos accionados hay? Uno. Doctores, ¿cuántos accionantes hay? Uno. 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 ¿Cuántos accionados hay? Uno. Uno. A veces hay más. Varios accionantes y varios accionados. ¿Listo? Eso puede pasar. Por ejemplo, en la tutela que anoche nos mostró el doctor Andrés, habían 2 accionados, que era el INVIMA y la EPS. Y el accionante era una sola persona, ¿listo? Pero a veces hay varias personas. O a veces los juzgados, un término específico. Unifica. Los vinculan oficiosamente a la acción de tutela. Entonces, por ejemplo, la persona dice, pero es que mi problema es con el INVIMA. Entonces, porque la EPS cumplió. Entonces yo le digo que interpongo la tutela contra el INVIMA. Y el juzgado se da cuenta que hay una EPS en medio de la pelea y dice, mejor vinculémosla, no vaya y sea que ella también tenga responsabilidad y yo por no vincularla no le pueda dar órdenes. ¿Listo? Entonces, el juez oficiosamente puede vincular a otras personas o a otras entidades dentro de los accionados. Eso lo manda todo en el auto de aboque. No. El juez de oficio lo hace. O sea, tú puedes interponer la acción de tutela contra 50 personas, contra 50 entidades. Y el juez dice, faltaron 5 y vincula 5 más. ¿Listo? No hay problema por ahí. ¿Hasta ahí me entendieron en casa? Profe, una pregunta. Sí, profe. Doctor Juan Pablo, señor. Profes, ¿es el mismo autoadmisorio ahí donde los vincula? El auto de aboque o autoadmisorio de la demanda, se llama así. Ahí es donde ordenan vincular. Pero eso está mucho más atrás, ¿no? Porque ya estamos en el fallo. Entonces aquí vamos a sacar por un lado al accionante y por el otro lado al accionado. Resulta que al accionante... Esto me quedó como muy abajo y luego no me alcanza el espacio. Al accionante se lo notifican hoy. Notifican 8 de marzo. A las 2 de la tarde. ¿Listo? Accionado. Lo notifican el 10 de marzo a las 3 p.m. ¿Listo? Ahora, la pelota está en el terreno del accionante y del accionado. Ellos tienen que tomar cada uno por aparte una decisión. Entonces, la doctora Milena es nuestra accionante. Doctora Milena, te notificaron el fallo, lee el resuelve. ¿Quieres impugnar?
Necesitamos un abogado, carajo. No, ¿tú qué crees? Que sí. ¿Impugnas o no impugnas? No. Sí. Sí, claro. Accionante, ella es la accionante. Milena es la accionante, doctores. Claro. ¿Pero qué tal haya propuesto que no? No, porque él está diciendo al accionado que por favor no le responda el derecho de petición. O sea, ¿según esto le dieron a ella lo que quería? No. ¿No? Sí, ahí le está tutelando el derecho de petición. Sí, señora. Sí. Chicos, sí, analicen. Si ustedes hubieran interpuesto la tutela, es decir, Milena lo interpone, Milena hubiera solicitado que por favor le protejan su derecho de petición, es decir, que le ordenen a la entidad que le conteste de fondo, que le den la orden que le conteste. Claro, ustedes dirán, pero es que no le ha contestado. No importa, ya hay un juez encima dando una orden. ¿Listo? Ahora, ¿a ella como accionante le dieron lo que ella estaba pidiendo? Sí, ¿sí, señora? Sí, sí, doctora. ¿Listo? Sí, no, claro que sí. Ella no impugna, doctora, para que va a impugnar si ella le conteste. ¿Se están tutelando el derecho? No dudes de ti. Entonces ella dice, a mí no me interesa impugnar esa vaina. ¡Ojo! ¡Ojo! Si Milena hubiera pedido un derecho adicional, por ejemplo, además del derecho de petición, el derecho al debido proceso, pues el juez hubiera pronunciado acá. Y hubiera dicho, tutelo el derecho de petición y niego el del debido proceso. Entonces ahí sí tú dices, ay, pero no me dieron todo lo que yo quería. ¿Listo? Y entonces, como solo nos tutelaron, o sea, según eso nos dieron lo que queríamos, pues ella no... Profe, volvió el tito. Volvió otra vez el sonidito. No estoy hablando. Hay una interferencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, doctores? Se escucha un sonido súper feo. Ahí ya se escucha bien, doctor. Ya, bro. Es que esto no trae una pinza. No, es que soy muy lisa. Ya vamos a solucionar el asunto, chicos. No se me olvide porque soy de esa gente que se roba las cosas. Listo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Sí, profesor. Sí, eran estas las que generaban. Listo. Ok. Listo. Entonces ella no va a impugnar. Ahora, accionado. Doctor Omar Claret. Tú eres el abogado de la entidad accionada. ¿Listo, doctor Omar Claret? ¿Me estás oyendo? Sí, doctora, perfectamente. Mi doctor, tú estás emberracado porque tú dices, ah, esa Milena como joroba, si yo ya le había contestado y yo ya le había dicho al juez que yo le contesté, debió haber declarado la carencia actual de objeto por hecho superado, porque yo ya le había contestado. Pero el juez no quiso, sino que tuteló y me ordenó contestarle. Doctor Omar Claret, ¿vas a impugnar el fallo del juez? Doctora, lo impugno, pero debo cumplir el fallo. ¿Señor? Lo impugno, pero debo cumplir el fallo. Muy bien. Pero bueno, por el momento, tenemos que impugnar. ¿Listo? Entonces tú tienes 3 días para impugnar. Doctor Omar Claret, compañeros en casa, doctoras hermosas, saquen un calendario. No hay otra manera de aprender a contar términos que con calendario en mano. Todos, un calendario a la mano que tenga festivos. Siempre, porque muchas veces se guían por el del celular y el del celular no trae festivos. ¿Listo? Busquen uno que tenga festivos. Claro, usted me va a decir que ahorita no hay festivo cerca. Bueno, listo, no importa. Pero si los hubiera... Para el lunes 14. ¿Listo? Para el martes. Lunes 14. El 15. El lunes... Que esperen al menos la pregunta. Que esperen la pregunta. Listo.
10 de marzo, doctora Diana, Dianita monitora. ¿Qué día es? 10 de marzo es el jueves. El jueves, listo. El jueves de esta semana. Contamos juntos los términos. ¿Cuánto tiempo tiene el accionado para notificar, para declarar la impugnación? 3 días. 3 días hábiles. Empiezan a contarse siempre los términos a partir del día siguiente, cuando son hábiles. Si no fueran hábiles, los empezamos a contar ese día, ¿listo? Pero como son hábiles, se cuentan al siguiente día hábil. Entonces, viernes 11 es el día 1. Sábado 12 no se cuenta. Domingo 13 no se cuenta. ¿Lunes es festivo? No, señora. No, no se cuenta. Lunes 14 de marzo sí se cuenta, van 2 días. Y martes 15 de marzo. Hasta ese día tiene el doctor Omar Claret para interponer el recurso de impugnación. Hasta las 2:59, doctora. Hasta las 5 de la tarde porque son hábiles. Señor, doctor. ¿No cuenta la hora, profe? No, hasta las 5 de la tarde porque son hábiles. Listo. Espérate, yo me acerco a ti porque si no, no te escuchan tus compañeros. ¿Quién me escucha? No, espérate, escucha. Yo tengo una anécdota de que nos realizaron un fallo así, pero el secretario no lo contó por hora. Pues muy mal hecho. En esos casos se interpone el... No, es el Pito, profe, otra vez. Ah, no, ¿no nos escuchó? Pito. Bueno, les cuento el chico. La compañera nos dice... Profe, no, se te escucha súper mal. Hay un pito. Ya está el máximo. Profe, es que lo que pasa es que ahí es un pito, no es que no te escuchemos, sino que te escuchas el pito. ¿Me oyen ahí? Ahí ya se te escucha. Ahí ya no hay pito. Ya no sé cómo, me toca no moverme. Me voy a pegar al tablero y me quedo allá, ¿vale? ¿Me siguen oyendo? ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe, ahí está bien. Ahí está. La doctora María Zoeli, ya recuerdo qué pasó. La doctora María Zoeli nos estaba diciendo que alguna vez le pasó que el secretario, en vez de contarle los 3 días hábiles, les contó por horas. Incluyó los. ¿Les notificó a las 3 de la tarde? ¿3 de la tarde de cuándo? Habían pasado los 3 días. No. A ver, hay una cosa. La doctora nos dice que el secretario les contó los 3 días, incluyendo la hora. Es decir, que si se lo notificaron el 10 de marzo a las 3, les dio términos hasta las 3 de la tarde del día 3, ¿sí? En este caso, del 15 de marzo, ¿dijimos? Del 15 de marzo a las 3 de la tarde. Si un secretario hace eso, está interpretando mal la norma y está vulnerando derechos. Y cuando no nos conceden el recurso de impugnación porque nos los declaran extemporáneos, cabe recurso de reposición ante el juez, no ante el secretario. Entonces le interponemos recurso de reposición ante el juez diciéndole, porque tú dices que es el secretario, pero el juez firmó el auto declarando extemporáneo. Tú le dices, señor juez, mire, es que los días hábiles según el Código Civil se cuentan hasta la última hora hábil de la entidad. ¡Ay, otra vez! ¡Profe, pito! ¡Profe! Devuélvase al tablero, profesora. Profe, no se separe el tablero. No, es que hay un pito, profe. Hay un pito horrible, profe. Hay un pito y es en el micrófono, profe. Es como en el micrófono, sí. Creo porque es inalámbrico. Ahora sí se pegó. Cuidado, se le cae, profe. Ahí ya no hay pito.
Porque ya se fue también. Y pito ni micrófono. No apagaron. Pito ni voz. No, no tiene pinza. Es un adorno. Pero ahí cuando tocan es cuando empieza el pito. Pero pues. Ay. Profe, ahí le compartí en el grupo el pito, como suena. Sí, señora, es... ya escuchamos. ¿Me están oyendo ahí? Sí, ahí sí, señora. Sí, profe. Porque el más mínimo movimiento daña todo. Entonces, en esos casos, si nos declaran extemporáneo el recurso, hay que interponer el recurso de reposición contra el auto que niega la impugnación porque nos declara extemporáneo el recurso. Profe, ¿y qué pasa si el juez vuelve y dice... que nada, que de malas como la piraña mueca, que era hasta las 3, que se fregó? Pues en ese caso, adivinen qué toca interponer. Acción de tutela contra el juez por debido proceso, y es tutela contra providencia judicial. Pero eso no va a hacer que te concedan el recurso. Además, porque la vigilancia del Consejo Superior de la Judicatura y la vigilancia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación recae sobre asuntos específicos. Entonces, tú tienes que decir sobre este proceso, sobre esta tutela. Si es sobre esa tutela, van a decir, pero si ya finalizó, entonces se finaliza la vigilancia porque el proceso culminó. A ver, ¿a quién te pone el tutela? ¿Y si pasa? Una cosa más, y por eso siempre soy enfática en esto: no esperen hasta el último día. Se esperan el último día y dan con un juez mañoso como este que tú me estás diciendo, y se vulnera eventualmente y los ponen a voltear mucho más en una tutela, en un recurso y otras cosas, porque ustedes esperan hasta última hora. ¿Listo? Lo mismo que le pasa a la gente cuando le da por radicar el examen, el parcial. Dicen hasta las 10 y esperan a las 10 y profe, se me cayó el internet, profe, el perrito mordió el cable, profe, se fue la luz. El pito, profe, el pito. Profe, el pito. Profe, el pito se disparó. El pito está cobrando venganza. Ese pito no lo deja de visto en la clase. Es una señal que dice, váyase para la casa porque no hay que hacer. Profe, profe, discúlpeme, y una sugerencia, no sé si sea viable. Es que cuando estamos de pronto virtuales, la pizarra que usted comparte le vamos a entender mucho mejor. Yo no es por no tener más clase, pero ¿por qué no dejamos hasta ahí? Mañana continuamos esta partecita. Se fue el pito ya, profe. ¿Me oye? Ya. Perfecto, profe, ya. Okay. Es una alarma que se activa por momentos. Profe, yo estoy de acuerdo con Yamit porque yo la verdad no he entendido casi nada con tanta interrupción. Chiquitos, nenés, callados, las de que es un camello que me escuchen. Por favor, sé que ha sido difícil el día de hoy. Sé que entendemos mucho más virtual que presencial por el problema de las cámaras. El pito. Otra vez el pito, doctora. Profe, ¿por qué no se conecta? ¿Por qué no se conecta desde el celular de Soeli o desde el de Mile y ahí ya habla y desactivamos el micrófono al suyo? Es más fácil. No entra ya virtual, ¿no? Pero conecto desde el celular, no está virtual, ¿no es cierto? El de ella sí va a funcionar, profe. Es la cámara. ¿Tengo que hacer o qué? Eso al parecer como que se le está descargando el aparato, profe. Entonces toca silenciar. Así.
¿Me escuchan ahí? Se escucha con eco. Señora, con retorno. Retorno. Tienen que bajarle al volumen del aparato. Del celular. ¿Me escuchan? Sí, sí, ay, sí. A ver. ¿Ahí me oyen? Ahí me oyen. No, parezco para como 5 veces por el eco. Sí, mucho eco, profe. Mañana seguimos, hay disturbios. Entonces, pues ustedes, eventualmente Dianita y todos. Doctores, nos quedan 15 minutos. Chicos, acabaron de enviar un mensaje al grupo de constitucional para que lo escuchen. Dice que hasta mañana. Chao, Superman. Buenas noches. Buenas noches, gracias.